Sonic Boom. ¿A dónde se fue Sonic? Mami Bot explotará cuando pruebe este pastel de chocolate. Llegas tarde. Esperé mucho en la pastelería, pero quería traerte algo especial. Sea lo que sea, ponlo junto al pastel de chocolate que trajo tu hermano. Mami Bot, Steve no es mi hermano. Es un robot cambiaforma que creé en una dimensión paralela. ¿Qué tan difícil puede ser entender? Mami Bot dice que todo va muy bien para ti en la guarida. Oh, sí, mejor que nunca. Me mantengo activo y ocupado, usando todo mi tiempo y energía en pensar cómo librar al mundo de esa piña azul fastidiosa. Librándonos de Sonic, su pandilla debería caer fácilmente. ¡Anda, Steve! ¡Te dije que me llamo Morfo! ¡Ya sabes por qué soy un metamorfo! ¡Oh, lo entiendo ahora, Steve! ¡Oigan, oigan, chicos! ¡Vayan afuera y armen un plan para destruir a su archinémesis! ¡Juntos! ¡Sí, Mami Bot! ¡Ah, Knuckles! Olvidé decirte una última regla para esta carrera. ¡Muerde mi bolo! ¡Sopenco, Sonic! ¡Salté mi almuerzo de hoy! ¡Sonic desapareció! ¡Eso significa que gané! ¡Woohoo! ¡Sonic enloquecerá cuando aterrice en otra dimensión! Espera, ¿no había un episodio en el que decían que si se unen los mismos seres en una dimensión causarían una anomalía catastrófica que destruiría todo el universo? ¿O piensas que lo imaginé? Por eso lo envié a una dimensión donde ningún otro Sonic existe. ¡Suena como un paraíso! Ahora este es un paraíso, compi, porque Sonic ya no existe aquí. ¿Un atajo en el cañón para ganar la carrera? ¡Genial referencia! ¿Ah? Oye tú, el de los brazos de fideo. ¡Sí, tú! ¿Crees que podría ser un machote igual a mí? Pues ven al gimnasio de Knuckles solo para la parte superior del cuerpo. ¡Qué la sensación! ¡Guapetón! Bien, ya me confundí oficialmente. Ahora la fase 2. Tomaré el lugar de Sonic y nadie notará que se ha ido. Oh, hola, Sonic. ¿Qué tal? Me preguntaba si una hermosa dama como tú querría acompañarme a dar un paseo por el cañón. Oh, Sonic. Buena esa. Oye, esto no encaja. Sonic no es tan atento. ¿Eres Steve Eggman? ¿Quién? ¡Oh, hablas del gran Morfo! No, soy Sonic, el mega erizo. ¿Qué hay de nuevo, viejo? Esa ni es la frase célebre de Sonic. Largo de aquí, Steve. No caeré en tus tretas. Ay. ¡Hey, Amy! ¡Alto, extraño! ¿Qué ocurre? ¿Estás así porque no te acompañé al mercado agrícola? Lo siento, Ames, pero hay una línea que no cruzaré y esa es la col rizada. ¡Atención, plaga! El amo de todo lo que ven ha llegado. ¡Ah! ¡Vaya, vaya! ¡Un recién llegado! ¡Extraño! ¡Inclínate ante mí! No me arrodillaré ante tu bigotudo trasero jamás. ¡Tú, indigno indecente! ¿Cómo osas hablarme así? ¿Oh, a ti, doctor cerebro de yema? Vamos, pasemos a la parte donde te aplasto. ¡Ey! ¿Qué diablos haces? Tienes derecho a... No, de hecho no lo tienes. Estás arrestado por rebelarte contra Lord Eggman, el grande. ¡Ah! ¡Oigan! ¡No entienden! ¡Soy Sonic el erizo! ¡Deben creerme! Creo que vine de una dimensión paralela donde Eggman no sería jamás el amo. Lord Eggman gobierna con mano de hierro cubierta con guante de acero. Y hasta dicen que tiene manoplas de plomo. Dave, ¿por qué estás aquí? ¿Acaso viste feo su bigote? Aún peor, no le di pepinillos extra cuando fue al restaurante donde trabajaba. Gourmet Burger. De donde vengo se llama Meg Burger. ¿Meg Burger? ¿Por qué alguien querría comer allí?
Vengo a rescatar al erizo que se opuso a Lord Eggman. Puedes venir, chico hamburguesa. Al final, tu servicio al cliente es ejemplar. La rebelión es pequeña ahora, pero nos hemos dado a conocer. Sígueme. Te presentaré a nuestro valiente líder. ¿Tú diriges la rebelión? Sí, y quisiera ofrecerte un cargo en nuestra unidad anti-Eggman o luchar contra el jefe marciano. Aún no nos invade, pero sé que se acerca. ¡Estoy dentro! Por lo de Eggman, no por la teoría paranoica. Bueno, para vencer a Eggman nos hará falta todo el clan. Ya están tú y Amy, pero aún hay que encontrar a Knuckles. ¿El bufón del comercial de televisión? Justo ese. Y claro, a mi compañero y mejor amigo, Tails. ¿Qué han sabido de él? No lo conozco. ¿En qué pensabas lanzándole cumplidos a Amy así? ¿Jamás conociste a Sonic? Tiene mucha onda para dejar que alguien goce de su compañía. Créeme, lo sé. Dame otra oportunidad, compa amigo. Convenceré a todos en MechBurger de que yo soy Sonic. ¿Me das una ensalada? ¿Sonic pidiendo una ensalada? ¡Qué risa! Buena esa, sí. Oh, sí. ¿Fans? ¿Vienen por mi firma? Está bien. Si yo no fuera yo, también me la pediría. Mira, Knuckles, de hecho queremos pedirte que te unas a la rebelión. ¿Para derrocar a Lord Eggman? ¡Qué buen chiste! Claro, entiendo por qué acudieron a mí. Digo, mírense, puras bestias aguadas. Ahora, tal vez si fuesen más poderosos y atléticos como yo... Musculoco, escúchame. Tú y yo, corriendo, uno contra uno. Si te venzo, te nos unes. ¿Tú? ¿Vencerme? ¡Ja! Muy bien, señor Ratty Espinoso. Hecho. Corremos hasta el Gourmet Burger y... ¿Qué? Ah, ¡vaya, qué hamburguesas tan buenas! ¿Cuál será su secreto? ¿Carne? ¡Elegante! De verdad quisiera encontrar al Tails de aquí antes de ir a enfrentar a Lord Eggman. Mira, Gran Azul, cada día Lord Eggman se fortalece. ¡Debemos atacar ahora! Tails, descuida, hemos venido por ti, amigo. ¿Quién eres? ¿Y qué hacen los rebeldes en casa de mi jefe? No me digas que trabajas para... El gran Lord Eggman. Soy su colega. ¿Él es tu mejor amigo? ¡Buena elección, camarada! Debe ser solo un malentendido. ¡Tenemos que irnos! ¡Vamos, Tails! Entiende, viejo. No sé quién rayos eres. Soy tu amigo. Sé que tú eres el más listo de la villa, tu color favorito es el naranja y tu película favorita es Chimpancé Comediante y su élite, La Gran Estafa 2. Ay, ¿cómo es que lo sabes? ¡Felicidades, mi fiel asistente! Y colega. Gracias a tu ingeniosa verborrea, podré acabar con esta tonta rebelión de una vez por todas. ¡Robots, ataquen! ¡Apártate, Alimaña Pulpina! ¿A quién le importa? ¿Qué más da perder un simple asistente al final? ¡Salvaste mi vida! ¿Por qué? Trabajo para Eggman. Quizá no estemos en el mismo bando ahora, pero el Tails que conozco haría lo mismo por mí. ¡Sí! ¡Sí! ¿Podemos volver al combate ya? ¡Tú lo pediste, Calvin! ¡No! ¡Esto no puede ser! ¡Yo nunca pierdo! Ha sido increíble, chicos. Ya debo ir a mi dimensión. Pero con Sticks de líder y amigos como ustedes junto a ella, sé que los días de Lord Eggman están contados. ¡Adiós!
¡Yipity-yipity-doo! ¡Soy Sonic el Erizo! ¡No, no, no! ¿Qué hay de la chispa? ¿Qué hay del Sonic en ese cuadro? ¿En ese qué? ¡Sonic! ¿Tú qué haces aquí? Digo, ¡ese no es Sonic! ¡Es el auténtico Sonic! ¡Yipity-dips! ¡Qué perro! ¡Soy Sonic! ¡Hay que atraparlos ya! Estoy muy orgullosa de mis niños. A pesar de su estrepitoso fracaso, pero al menos ambos lograron trabajar juntos.